Bueno, pues ya tenemos el año nuevo aquí, ya empezado el 2020, y viene hoy a visitarnos ya para comenzar el año Patricio Moreno, ya que ha estado muy ocupado ese 2019, no ha parado un solo momento. Ahora me va a hacer un balance de todo lo que ha hecho y también de sus viajes, porque recién llega de Dubái, así que algo me tendrá que contar. Y ahora ya estamos en víspera de los Reyes Magos, a ver qué nos van a traer los Reyes. Patricio Moreno, bienvenido una ¿Qué vez más. tal? ¿Qué tal? Gracias por Está, invitarme. tú sabes que esto ya es tu casa, que tú vienes aquí cuando tú quieres. Tú Ya. es que eres, de verdad, nos da mucha alegría y nos da mucha energía positiva. Totalmente. Tú eres muy positiva y Pepe también. Pero bueno, acá venimos a ver y a hablar un poquito de los Reyes Magos, ¿no? Porque la gente, estamos demasiado americanizados, digo yo, con ese Papá Noel. Yo no tengo nada, pobre Papá Noel, pero bueno, Claro, bueno, nosotros cómico somos más más. de los Reyes Magos, ¿no? Nos Totalmente. hemos criado con ese ritual de ponerle la agüita, los dulcecitos, una copita para el rey mago que se bajaba, ¿te acuerdas de eso? Sí, Y dejamos los que zapatos en la ventana. cada según los anuncios televisivos han vuelto más sano y comen plátano. Claro, bueno, lo que sea, aunque sea que coma Me plátano o hace mucha verdura. gracia los anuncios. Pero bueno, ahí lo dejamos, que nosotros hemos vivido otra inocencia, bueno, en nuestra inocencia creíamos en todo eso, ¿no? Los reyes magos que venían de Oriente. Alabar al niño que había nacido, no siempre como nosotros con nuestra religión y eso que nos han inculcado nuestros padres, que siempre es bueno volver a lo bueno, a lo que Y hay que tener sabemos, ilusión, la y ilusión la no hay que ilusión de perderla los nunca. regalos y demás, porque ahora el día 5 yo pienso que hay muchos regalos, pero hay que regalarse cosas del alma, ¿no? Como es la bondad, la caridad, el perdón, el volver a empezar, ¿no? Es como querernos a nosotros mismos. Ya sé que hay mucha gente que dice, yo perdono, pero no olvido, pero bueno, por favor, perdonarse en esta fiesta, que es muy importante. Sí, es verdad, es difícil muchas veces olvidar, ¿verdad? Cuando las cosas. Y a veces que el cerebro también memoriza, ¿no? Ciertas cosas que vuelven, personas que tienen Alzheimer, pero se acuerdan de la parte cuando eran pequeños, cuando eran jóvenes, y no se ¿Se acuerdan del día a acuerdan? día, Claro, ¿no? porque Entonces es como un ordenador, ¿no? es un Y ordenador, el cerebro es un ordenador que cuando las conexiones del cerebro se secan a través de la irrigación hacia el cerebro, no tienen la misma conexión, entonces los recuerdos del pasado se mezclan en el presente y lo que hace 20 minutos o 10 minutos que hemos hecho no nos recordamos, pero sí recordamos la escuela o algo cuando éramos muy niños o algo cuando éramos adolescentes. Así se nos mezcla la cabeza, los los primeros enfermitos del archivos, Alzheimer, los los primeros primeros archivos. archivos. Bueno, Pachi, si tú quieres más de Melchor, Gaspar, Baltasar, de cuál es, porque tú sabes que representan las edades también, ¿eh? Baltasar representa la juventud, Sí. Melchor la mediana edad, ¿no? Y Gaspar la mediana edad, y Melchor con el pelo blanco, que es el que representa ya la tercera edad, ¿no? Es Vale, yo me quedo la totalmente diferente. Yo te voy a quedar con primera. Baltasar. La primera. Bueno, tú que siempre éramos más de Baltasar, yo siempre era Baltasar, era el que Sí, le pedía ¿no? los regalos, ¿no? Claro. Tú Yo también le eras más de pedí, yo le Baltasar. hacía la carta a los tres, porque digo, si le mando Por si los tres, uno acaso. llegaba, sí o sí, si no, sí llegaba, sí, claro que llegaba, llegaba. La verdad es que sí, Yo he hay unas tenido una cuantas infancia preguntas. muy entrañable en la Argentina, ¿no? Llena de muchos recuerdos, de la familia unida, que éramos tantos, ¿no? Aquellos, los patios de juegos y los juegos en la calle y en el parque, todo eso ha sido una infancia muy sana, ¿no? Creo yo, que era con la pelota, no existía nada de lo que hay ahora, ni las cosas electrónicas, ni el Claro, la comba, computador. todos jugábamos. ¿Cómo le llamabais vosotros allí? La El comba, cordel, la comba, ¿no? sí, la Saltábamos justo a la rayuela, comba, la ¿no? comba, el escondite, todas esas Uy, cosas. ahora algunos juguetes tan sofisticados que hay Ya, ahora que te ya. hablan, te dicen de todo, ¿eh? Sí, no, ahora hablan con las máquinas los niños Ahora las y máquinas. tienen una relación virtual. Igual que muchas veces todo lo que vemos en las redes no existe, ¿no? Existen algunos y en otros no. Pero a veces tú dices, ¿cómo puede ser que esta persona esté tan aquí, tan allá, tenga tanto? O sea, y después no existe nada, ni el coche suyo, ni la casa era la que se sacó la foto. ¿Qué recuerdas tú de los juguetes, aquellos que ponían en Reyes? ¿De qué juguete fue el que más era como que no podías despegarte de él, o que siempre la lleva contigo Yo tengo en el muchas anécdotas de recuerdo? esas. Bueno, yo no sé, no sé, de nosotros siempre hemos pedido, me acuerdo de los reyes más impresionantes, era una bicicleta. Y entonces de hacer que se ve que mi padre fue a comprar bicicleta, había una en azul para mi hermano que es mayor que yo, y la mía era roja, no era rosa, era roja. Pero ya tú sabes, los niños se metían contigo porque era roja, y yo lloraba, decía, papá, cámbiala, cámbiala. Y decía, pero si los colores no tienen sexo, decía mi papá en aquel ¿Verdad? entonces. Dice, es rojo, como podría haber sido azul o violeta, pero bueno, es rojo. Y nada, me acuerdo mucho de eso. Después me acuerdo de unas amigas nuestras que ya me contaban anécdotas de aquí,
tenían las muñecas aquellas que se vendían de cartón. El cuerpo era de cartón y Ah, la claro. cabeza era de plástico o cerámica dura, ¿no? Entonces, La Mariquita Pérez, que o algo así. mi madre sí me habla mucho de esa Era de muñeca, cartón, de la entonces Mariquita Pérez, las dos que... hermanas se peleaban por llevar el carro. Yo lo llevo yo, no, que lo llevas tú, no sé qué. Y nada, paseaban la muñeca calle arriba, calle abajo. Y en una de esas, una se va al colegio y la otra se queda en la casa. Y agarra un barrenje y la baña la muñeca. Se van al colegio y se la deja a la muñeca que se va Ocurrencia. a bañarla. Claro, cuando vinieron estaba la cabeza flotando en el barrenje y se había muerto la Qué muñeca. lástima, porque esto era muñeca que valía un dinero en aquella época, Claro, pero ¿eh? ellos no sabían que era de cartón, la mojaron y rompieron. Estaría Dice, también maquillada que parecía de porcelana, claro, decía, tú la has asesinado, tú la has asesinado, le decía una hermana a la otra, así que se qué quedaron con lástima el que carro. justo igual se quedó esto con un trauma, que aquí no Claro, te nos extrañes, vamos. se quedaron con el carrito solo, ¿no? El carrito de la muñeca. Después paseaban un oso, un osito que tenían, pero bueno, anécdotas de esas hay un montón. Y hay rituales para fomentar que esa noche, pues mentalmente, porque Sí, es yo les como los quiero. mantras y eso, ¿no? Que dice, o yo Sí. creo el secreto, ¿no? Que cuando se piensa mucho en una cosa y tal, que al final lo consigue. Tú sabes que ahora en el nuevo milenio estamos volviendo a todo eso, a creer en la espiritualidad. En realidad estamos llenos de un mundo material que se está autodestruyendo con el clima, con todo, que hemos hablado contigo mil veces de esto. Estamos viendo los resultados, ¿no? Debemos haber una concientización con respecto a eso, que le vamos a dejar a los demás, ¿no? Y cómo comemos, qué nos llevamos a la boca, tantas cosas de alimentación, que está todo erróneo y todo equivocado por la masificación, ¿no? Entonces, eso es una parte. Y la otra parte es la apertura espiritual. La apertura espiritual es alimentar más el espíritu que la carne, ¿no? Quiere decir que nosotros somos una vida que va a trascender muy rápido y va a suceder todo muy rápido. Entonces tenemos que vivir de los momentos en que estamos, el presente, querernos muchísimo a nosotros mismos primero, porque si no nos queremos nosotros no podemos querer a los demás. Y empezar a tratar, sobre todo a trabajar el perdón, el perdonarme a mí mismo porque hice eso, porque fui impulsivo, porque contesté mal, porque hice mal, y también perdonarle al otro porque me contestó mal, me hizo mal. En realidad siempre buscamos el victimismo, que es lo más fácil, escondernos Verdad. ahí, y entonces no asumir, no representar lo que realmente somos. Entonces hay que cambiarlo también. Cambiar también la manera de ver y de relacionarse con los demás, que es tan importante, ¿no? El respetar al otro, respetarnos en los espacios y en los trabajos. Y eso es muy difícil, porque nosotros no vivimos como antes, en un bosque de hadas o de leña y vivimos de lo que cosechamos. Ya se acabó aquello, vivimos en una vorágine de una ciudad muy importante donde la competitividad es muy fuerte, cada vez más difícil, y encontrar tu lugar, tu espacio, tu sitio es muy difícil. Entonces, claro, entras en la competitividad. Entonces ya aparece la traición, el ego, trabajar el ego, que es muy importante, el subirse por encima de los demás, y hay que tener un poquito más de humildad y saber darnos. ¿Qué pasa? Hay cosas para cultivar. Yo la gente, no, es que el ritual del 1 de año no lo puede hacer, pues usted lo puede hacer hasta el 5, el 6 y el 7 de enero. Que todavía tenemos la oportunidad de O hacerlo. sea que hay que Venga, limpiar vamos a bien la tomar nota. casa. Vamos a limpiar la casa, la vamos a limpiar bien, vamos a tirar cosas viejas, porque acumulamos para nada. ¿Para qué acumulamos? A veces, yo me acuerdo siempre de un amigo mío que estuvo en América y cuando se fue a ir a de nuevo venir para España, consumió tantas cosas a través de la televisión y la compra, que recién ahora hasta la compra online. Acá no existía eso, en el año 2000, que estoy hablando 2002. Allí ya existía, entonces la gente compraba mucho y ella se dio cuenta todo lo que tenía en el garaje para nada. Aspiradora, una licuadora, una trituradora, otra licuadora que licúa verdura, otras que licúa carne, otra que tritura no sé qué. Para nada, tantísimas máquinas, maquinetas y cosas que luego, cuando hizo la maleta para venirse, lo dejó todo en un garaje porque no iba a traer todo Claro. eso, ni iba a transportar eso. Bueno, ahora ya se puede vender, hay aplicaciones que Exacto, ahora está la segunda te entretiene la mano. juventud, es que está un crack con esas cosas, Y ¿eh? eso es lo que Vende, a mí me compra. gusta, ¿ves? Por ejemplo, los armarios ya se desarman antes. Bueno, yo soy muy de dar, por ejemplo, a piel de mariposas, pandem, dar la ropa que está en buenas condiciones, siempre la puede usar otra También, persona o y ellos sea, la ahí. venden. O sea que hay que reciclar, hay que saber reciclar cosas, ropa, y todo en la vida hay que reciclarlo, porque si no, ¿para qué? Lo vas a usar un instante y luego ya no va a durar más. ¿Cuántas ropas nos hemos comprado este fin de año que nos costaron entre 60, 80, 90 euros un vestido? Lo vamos a usar, nos sacamos una foto, ya lo incineramos el vestido y no sirve más. O Sí, sea, y ahí se acumulan verdad cosas que no ¿para qué hace nos falta. sirven? Bueno, tirar cosas, limpiar armarios, cajones, cajonera, tratar de que la casa esté limpia.
limpia en la energía y también limpia, que no estén las cosas acumuladas, limpio de limpio, ¿no? Con la fregona, digo. Y entonces Te vas a ahora, mover, meter debajo de la alfombra. claro, lo metes bajo la alfombra y pues todo te viene Mira. mal y ya estamos peor. Bueno, entonces luego que ya tenemos toda la casa limpia, quemamos incienso. Y dice, no tengo incienso, porque me gusta una ramita de romero, que es lo más barato que hay, lo tengo en los jardines aquí, en esta Andalucía bendita donde estamos, que tiene tantísimas cosas hermosas, tiene también romero gratis, así que lo quema usted y lo ahoga, lo quema y lo ahoga con un plato y va humeando toda la casa y pensando en positivo, ¿no? Y después está lo del huevo, lo famoso del huevo, tanto hacerse el huevo uno Ay, como dejar el huevo. ¿qué te ha salido a ti? Que yo soy muy curiosa. ¿Qué te ha El, salido te este año? sale, te sale, tú tiras la yema afuera y pones la clara. Entonces todas las minaretes y las cosas que se hacen hacia arriba, como los techitos del castillo de Walt Disney, más, mientras más agujas suben hacia arriba o burbujas suben hacia arriba, mejor va a ser el año. Y un vaso con agua era, ¿no? El Con un vaso con vaso agua. tubo, en un vaso Un tubo con vaso tubo con agua. agua. Y se pone la clara Clara y ya solamente. vemos lo que aparece. Al día siguiente. Si está aplastado y está para abajo, pues te va a ir la Claro que cosa media da regular, pero igual. bueno, si mientras más arriba esté, mejor se pone la cosa. Ahí, pues estupendo. Eso Lo es vamos a una. Y hacer después el huevo de rápidamente, ¿eh? limpiarse es limpiarse, hacer el significado de como que te vas limpiando todo el cuerpo con el huevo crudo. Vamos al baño, dejamos una bolsita de plástico y nos bañamos. Nos salimos y lo dejamos ahí hasta el otro día. Al día siguiente agarramos una bolsa de plástico, metemos el huevo, lo estrellamos contra el suelo, dentro de la bolsa de plástico anudada, para no ensuciar nada. Ya después de todo limpio, lo que hace falta es ensuciar la La casa. tiramos en la calle, en un cruce de calles tiene que ser. Lo tiramos y pensamos que todo lo malo que nos han hecho o lo que nos han hecho queda ahí. Y ahora agarramos esa bolsita y la tiramos a la basura. Eso hay que ser limpio, Ahí sí. la tiramos en un container o a la basura. Ese. Normalmente yo mando ese, que es el que más sirve. Luego ahí está la lista de los deseos. Y yo deseo tal cosa para el año 2020, deseo esto, deseo lo otro. Eso se guarda, una carta consagrada que se llama. Se guarda esa carta y se mete en un cajón de la ropa o en un lugar que nosotros sabemos dónde está. Y al año que viene la volvemos a abrir, que sería que la hemos abierto ahora para Reyes, y vemos que conseguimos, o para fin de año, y vemos que hemos conseguido y que no, tachamos y agregamos lo que queremos en este año, 2020, qué pasó en el 2019 y qué tenemos en el 2020. Ah, estupendo, pues lo vamos a hacer a ver qué nos sale. Estamos ya curiosos. Claro. Y yo pienso que tú ya las has hecho, ¿no? Y Ya la seguro he que te ha hecho, ya salido la he todo para hecho. arriba, ¿eh? Eso que suba para arriba. ¿Qué te parece este año 2020, el Es un 2020? año ¿Qué número, cómo interesante. ves hablando de numerología? El cero es un año. Un año de evolución muy rápida. El 19 y el 20 y el 21 van a ser de grandes descubrimientos de la ciencia, de adelantos de la utilización de la tecnología. Ya estamos inmersos en un mundo de tecnología muy importante, ¿no? En todos lados hay cámaras, en todos lados. Tú ves todo lo. Bueno, recién vi una foto en internet hace 2 días y dice: paseo por Venecia, y van cuatro japoneses en una barca de esta, en una góndola. Y no están viendo nada de esa belleza espectacular que es Venecia, aunque esté inundado, ¿no? Venecia es algo precioso. Están todos con sus móviles así, los cuatro. Y el barquero va solo mirando para adelante, el gondolieri, ¿no? Va cantando y todo, y ni lo escuchan. Me imagino que cantarían, porque ellos normalmente los gondolieros cantan. Y ahora ellos están los cuatro así, tiquiri. Ni ven lo que hay alrededor, ¿no? Nos hemos olvidado de esas cosas tan De importantes, ¿no? disfrutar de los De disfrutar de momentos, los ¿no? momentos, ¿no? De los Y de. pequeños momentos que son los que hacen grande Ya. tu vida, ¿no? Es como que hemos avanzado tantísimo en unas cosas y hemos retrasado tantas en otras. Y hay que buscar un equilibrio, ¿no? Pero si es que hasta las familias, ¿no? Que están en un restaurante, igual, lo mismo. Están en un restaurante y cada uno con el móvil mandando mensajes Claro, las mamás están, y tal. Está niño, que estoy hablando. aquí, que estoy hablándote, ¿quiere dejar eso? ¿Quiere? Ahora hay muchas penitencias, antes nos escondían las cosas de juguete, nos escondían las muñecas, los cochecitos, no vas a bajar a la plaza a jugar, ahora nos esconden el móvil, ¿no? Lo peor que le puede hacer un crío es esconderle el móvil. Entonces parece que el 2020 bien, ¿no? Parece un Para mí número redondo es y un tal. año eso de que ha avanzado mucho la tecnología, la ciencia de las curaciones, los trasplantes. No sé cómo decirte, un año muy bueno, pero un año también donde ya de hace 3 años viene pasando este efecto, el de levantar fronteras, el de levantar fronteras. El Brexit es uno de esos ejemplos, ¿no? Me auno a estos grupos de países o me quito. El país del norte, el país del sur, las fronteras se agudizan mucho más en vez de abrirse, se cierran. Y nada, regular para los países del sur, como Argentina, Brasil, son países que estaban en evolución.
han subido un retraso de 2 o 3 años. Me imagino que ahora viene la parte positiva, viene la revolución de la moneda y salir de un estanco bastante difícil con el Fondo Monetario Internacional, esos países que están siendo tan ricos, ¿no? Tan inmensamente ricos como Venezuela. Fíjate el caso de Venezuela, ¿no? Sí, que se calcula no sé cuántos litros de petróleo para cada habitante y que estén en la situación en la que estén. Todo Venezuela abajo es petróleo. El país de Venezuela. La moneda ha desaparecido, bueno, no vamos a meter en polémica, ya, pero países tan ricos, ¿no? Y tan así, que es el manejo mal de los de la mala política, ¿no? Sí. Bueno, a ver qué nos regalan los reyes a los políticos. Y nosotros hablamos de Venezuela y Argentina, mira cómo estamos aquí. A los políticos, a mí me ha encantado, porque has hablado mucho también de los memes, de lo que salen en las fotos que nos mandan por WhatsApp, con los políticos, con los fin de año, con todo, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia uno que te iba a comentar, que es de Revilla, que estaba con la cara de él y el cuerpo de un bebé, de un niño, ¿no? Y estaba jugando con un trenecito, ¿no? Y estaba ahí Pedro Sánchez y le decía, ¿quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? Y lo regalaba para Cataluña, ¿no? Que ha venido el tren, ¿no? Para Cataluña, ¿no? Claro. Y me hizo mucha gracia porque estaba muy bien conseguido, estaba muy gracioso. Claro, ¿quién te quiere mucho a ti, no? Diciendo, claro, tú eres mi bebé. Le hacía falta el tren para Cataluña, pues mira, igual lo he conseguido para este año para los Reyes. A ver. Que cada uno, claro, que cada uno, que son cosas graciosas que te mandan, ¿no? Y uno que te ha parecido el traje de la Pedroche, que también ha salido el traje de la Pedroche. No. ¿No has visto el traje de este año? ¿No? Que parece de esto de Star Wars o de, no sé, como los robots, algo así. Sí, no lo vi, yo estaba fuera. Venías tú para informarme que te gusta mucho la moda, te gusta mucho sí, la ropa. Sí, no lo vi. Bueno, pues míralo en internet, que está es muy curioso. Ha habido también muchos memes con Chicote que han presentado. Este año, como no hemos presentado nosotros, no hemos dado nosotros las campanadas, que tenemos costumbre de darla todos los años las campanadas. Este año no hemos dado las campanadas. No la vimos. El año que viene, ya sabéis, hay que hacer los deberes y dar las campanadas. Y hay que ir. Bueno, pues la verdad es que darnos algún consejo para este año. Bueno, nos has dicho muchos consejos, nos has hablado de muchas cosas muy interesantes. Pero, no sé, ¿cómo habría que empezar realmente el año? ¿Cómo deberíamos de proyectarnos? Para no ir, es como el que hace una carrera, ¿no? Tiene que llegar a la meta, nosotros tenemos que llegar al 2021. A veces empieza corriendo mucho, ya cuando llegas a la meta ya estás cansado y no tal, ¿no? A veces, pues, vamos demasiado lento y no sé qué tal. ¿Cómo deberíamos de llevar este 2020? Este 2020 para mí hay que ser egoísta. Yo siempre digo a la gente, hay que ser egoísta y quererse uno mismo. Como te dije al principio, si uno no ama a su persona, no puede amar a los demás. Y saber darle a la gente que corresponde, a la gente que me ha cumplido, ¿no? Porque yo sé que la gente a esta altura ha sufrido bastantes decepciones en 2019 y esas personas que parecía que iban a estar toda la vida no han estado. Yo no digo económicamente, porque hay gente que puede tener más o menos. Hay gente que tiene mucho y te da lo que le sobra. Eso no es ser solidario. Solidario es aquel que te da de donde no tiene o de lo poco que él tiene. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ese es lo que debemos de saber ver a nuestro alrededor. Proyectarnos, ser positivos, concretizar con el pensamiento, el poder de la mente. Tanto aquellas personas que estén enfermas o estén convalecientes actualmente por algo, tienen que superar a través del poder de la cabeza, que es lo que los mueve, ¿no? Y ahora yo saber con quién cuento, con un grupo reducido. Porque para ir de copitas y palmaditas en la espalda y vámonos a los hombros está lleno. Siempre, ¿no? Ahora, a la hora de la verdad, ¿no? Bueno, y tú sabes más que de eso que nadie, porque ya que has tocado la solidaridad, tenemos que dar un repasito por la casa de Marbella. Estuvimos allí, me encantó. Sí. Cómo la tenéis de bonita. A ver si un día hacemos una merienda. Sí, no es fácil. A eso me refiero, no es fácil. Y a veces de la gente que menos te crees consigues cosas, no solamente monetarias, sino que digan, mira, yo esta tarde voy a ir y te voy a ayudar con esto. O yo soy profesora y voy a dar una clase de manualidades. Yo soy profesora y voy a dar una clase de baile. Lo que sea, ahí siempre estamos todos dispuestos a abrir la casa a todo el mundo, a ver si ya en este próximo enero lo conseguimos. Y ya abre las puertas definitivamente. Tenemos algunas trabas a nivel administrativo, que son lugares donde hay niños, donde tiene que pasar una inspección, si están las rampas, si están las pasamanos, si están las puertas, las ventanas. No es fácil. Te miran con lupa todo. Nos pusimos en un proyecto que parecía al principio fácil y nos ha costado mucho trabajo,
mucho esfuerzo y a todos los solidarios su dinero, ¿no? Tú sabes que nosotros tenemos mucha gente solidaria o que aporta cosas del extranjero, que no vive aquí, que han venido de visita, han visto el lugar y han creído en el proyecto y nos ayudan, ¿no? Lo importante es que va a ser el paso de 300 niños aproximadamente, el paso, porque no pueden residir ahí, recibiendo terapias y ayudando más que nada a los padres. Porque ya te dije que tener un hijo de esta manera es difícil. Ya tener un hijo es complicado, pero tenerlo y con enfermedades es peor. Sí, es verdad, muy trágico. Menos mal que hay personas que hemos vivido también nosotros momentos con Global Gui, de personas increíbles, Sí, que han parecido maravillosas que y crean con en un todo corazón, eso. vamos, y bueno, gente también que también lo saben de primera mano, porque han tenido familiares a lo mejor con Sí, dificultades, es niños y verdad, tal, es verdad. y entonces que saben lo que es, ¿no? Me ayudó siempre el caso de Tomás Olivo. Tú sabes que él es una persona muy, muy metida en su mundo ejecutivo, en su mundo de empresas, y una persona con mucho poder. Y yo verdaderamente cuando voy lo veo, o veo a Javier Moreno, que es el gerente de allí, son personas que están preocupadas por cosas importantes, Marbella, por el deporte, aportan a los enfermos del cáncer, todos los años en la Gala del Cáncer aportan un dinero importante y a mí verdaderamente me han ayudado muchísimo. También te puedo decir la Casa Leroy Merlin, un montón de casas importantes que Empresas. nos han dado empresas Puya, los hermanos Puya, cosas de electricidad, de saneamiento, que es tan importante. Puedo nombrar un montón de empresas. Pero la cañada, por ejemplo, conmigo ha sido increíblemente generoso, ¿no? Y que después va y lo ve, o sea, va y ve la obra y ve lo que hay. A mí la cañada me quiso dar hasta personal de trabajo, o sea, obreros, albañiles, pintores y demás. O sea, ahí ves la calidad humana de la persona que no se embriaga con su riqueza y sabe ver, ¿no?, su origen, su trabajo, que es un trabajador y que hay que dejarle al prójimo cosas importantes como estas, ¿no? Pues ojalá este año ya esté la Se casa termine, abierta, se ¿vale? está Para poder abierta. ya, claro, para Terminada está, poder ya terminada ver está. funcionando Lo que todo, pasa ¿no? es el funcionamiento de ciertos detalles, rodapiés, Sí, pero que eso es lo de menos pasa, pasar, es ¿no? lo de menos, pero lo que pasa es que tiene que tener tantos metros de distancia, tanto no sé qué. Ya hay una inspección hecha, está casi todo terminado y bueno, ya abrirá sus puertas. Pues enhorabuena, Patricia, porque tienes de verdad un corazón de oro y que sigas así, ¿verdad? Gracias a ti. Que es tan Tú bonito también ver lo que tienes un se corazón hace de por oro Global. grande. Yo, que Gracias. aquí lo sepáis, que cuando yo llamo a todo el mundo, primero que llamo a Elena y Pepe, pero están ahí siempre conmigo, vienen, merendamos, comemos algo, como familia ya somos nosotros, ¿no? Y tú eres una persona ya aquí muy conocida, muy respetada, porque no hablas de nadie, no te metes en nada, eres una persona que siendo periodista, eres una persona 10, igual que Pepe, van, hacen su trabajo, vienen y van a lo suyo, ¿no? Lo importante de la vida es eso, querer lo que se quiere, ¿no? Y su trabajo y su profesión, quererlo como lo haces tú y hacerlo bien. Bueno, qué gratificantes son tus palabras. Muchas gracias, te lo Nada. agradezco de corazón. Y que sepas que vas a seguir contando con nosotros mientras nosotros estemos ahí. Seguiremos colaborando, yendo, dando difusión a lo que hacéis y que cuentes con nosotros, Lo Patricia, sé, lo ¿vale? sé. Así que ya hoy sí que queremos decirle a todo el mundo, ¿verdad? Que sean felices, sobre todo. Yo creo que la felicidad embarca todo, ¿no? Que sea Para mí la salud felicidad. es muy La importante. salud, pero claro, si tú tienes salud también eres feliz, o sea que la feliz yo creo que embarca un poco todo, ¿verdad? Que no hace falta tener mucho, dice, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, y es verdad, ¿no? Que Exactamente. A eso es tener lo que eso, ¿no? empezamos hablando en esta charla. Es lo que realmente tú quieres, ¿no? Y que después la gente sepa y aprenda que lo mismo cuesta pensar en positivo que pensar en negativo, Sí, es verdad. ¿no? Ayer estaba viendo una película que me dio mucha gracia, ¿no? Es española esta película, ¿no? Que decía, un coche, tienes un coche, eres feliz, ¿no? Tienes un coche, pero si tu coche es más grande, eres más feliz, ¿no? Y si ya es un supercoche, ya eres súper feliz, ¿no? Pero yo creo que no es así, ¿no? No, que No porque, sé, ¿no? nos han inculcado eso del coche. A veces yo he tenido Un coche, coche o entonces una casa o sí. un barco, ¿no? Y la casa después se hace de grande, hay que limpiarla, los jardines, la piscina. Yo tengo amigas mías que han nacido en casas grandes y tienen casas grandes. Y me dice, yo me sentía a veces como una nevera, la mamá nevera. Venían todos mis hijos, se bañaban en la piscina, arreglaban. Ninguno venía a hacer nada, ni en el jardín ni en la piscina. Y se acabó la piscina.
Yo quiero vivir mi vida yo, una casa más pequeña, más práctica. Esto y es ya está. Y hay una piscina comunitaria, si quiero me baño con los vecinos, si no quiero no me Exacto, baño. Exacto, pero no tienes que mantenerla. Pero no tengo que mantener, todo es pasta, ¿no? Todo es dinero. Es verdad. Todo tiene un coste, ¿no? Y la gente a veces paga un precio muy alto por vivir ese nivel de vida que a la final no es el tuyo, no es la felicidad eso, digo yo. Para mí no. Yo pienso que no tampoco, ¿no? Más problemas, ¿no? Más casa. Tienes más casa, tienes más problemas. Tienes que limpiar más, tienes que... No, y después tienes más gente a visitar. Más gente, más impuestos, no, más cosas. Prefiero que me invite. Que, y bueno, pues que me ha encantado tenerte aquí este año nuevo 2020, el 2020. Esperamos que vengas más veces a visitarlo. Venga, no vine porque tú sabes que estaba de viaje en claro, Dubái. Claro, pero ya tú me cuentas un poquito ya más de los viajes, de Global Gear, de cómo van las cosas. Sí. Así que te esperamos, ¿eh? Tú, venga. Tú me llamas, Elena, que este jueves me voy para allá, ¿eh? Venga. Siempre eres bienvenido. Gracias, feliz 2020 para ti también. Que y felices Reyes para ti y para Pepe. Gracias, vamos ahora a hacer una pausa y vamos a publicidad, pero volvemos enseguida con más temas de actualidad.